La introducción de España a la democracia, en todas sus fases, es la historia del constitucionalismo. Y la historia del constitucionalismo español es una lucha contra la monarquía. Nuestra aventura constitucional dice en los libros de texto, equivocándose, que empieza con la carta otorgada, pero no, con la Constitución de Bayona. No, porque quien marca el punto de inflexión va a ser la Constitución de Cádiz de 1812. ¿Por qué? Porque Carlos IV tomó una decisión que no le correspondía, que es abdicar en nombre de Napoleón. Y el pueblo español se levanta y le dice a Carlos IV, te has equivocado, porque la monarquía no es un depósito tuyo, es un depósito de la nación. Y en esa expresión del pueblo que se levanta para luchar contra los franceses y retomar una monarquía sobre la base de la Constitución de Cádiz, estamos alejando la monarquía absoluta y trayendo la monarquía constitucional. Por eso la monarquía pasa a ser española. El periodo que va entre 1788, comienzo del reinado de Carlos IV, y 1874, año final de la Primera República, es, sin lugar a dudas, uno de los más intensos de la historia de España. En esos 86 años, España sufrirá varias guerras devastadoras, como la invasión francesa y las guerras carlistas. Conocerá férreos gobiernos, como el de Fernando VII, verá cambios de dinastía, como el encumbramiento de Amadeo de Saboya, y por último, vivirá un cambio radical de régimen, como la Primera República. Carlos IV genera la primera gran, ya digo, su crisis, genera la primera crisis también social y un avance, donde la monarquía pasa a ser, ya digo, española y ya en absoluta. La segunda gran crisis es con, por supuesto, Isabel II, ¿no?, que también genera una crisis que va a determinar la primera salida de los Borbones y la proclamación de la Primera República, en un contexto igualmente de guerras carlistas donde la monarquía vuelve a inyectar problemas en el conjunto del pueblo español. El tercer gran momento tiene que ver con Alfonso XIII. Había construido todo un entramado, ¿no?, terrible de colusión económica, había apoyado el golpe de Primo de Rivera y generó también un problema social que desemboca en la segunda vez que se echa a los Borbones, que es con la Segunda República. Y es que la Segunda República es quien establece en el artículo 1 que España es una república democrática de trabajadores de toda condición. Y es la primera vez que, al igual que en la Constitución de Cádiz de 1812, habíamos establecido que la monarquía ya no era absolutista, ya no pertenecía a los Borbones, sino que pertenecía al pueblo, era una monarquía española, pertenecía a la nación. La República, la Segunda República, es la que dice que somos una república democrática. Y es la primera vez que la democracia entra en el constitucionalismo en nuestro país. No tengo que recordaros cómo la respuesta es brutal. Hay un golpe de Estado donde no cuentan con que el pueblo va a defender en armas esa república democrática. Y nos cuesta una guerra de 3 años y, bueno, 200.000 personas asesinadas y todavía hay, que se sepa, 115.000 enterradas en zanjas, en fosas comunes.